más gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy ahora mismo en directo, como siempre, como todas las mañanas. De hecho, seguramente cuando suba este vídeo sigo en directo, así que no te olvides de pasarte, lo tenéis todo abajo en la descripción. Y estamos hablando de las últimas noticias de Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King, The Road of the Magic King, The Road of the Magic Emperor, The Opening of Fate, como lo queráis llamar. Le han llamado de tantas formas a este juego que, sin más, Black Clover Mobile, vamos a dejarlo siempre así, porque yo por lo menos me lío, no sé vosotros. De hecho, en su momento tuve una conversación con los moderadores. Oye, ¿y el juego va a ser exactamente el mismo? Porque lo de que se llame en Japón de una forma y en global de otra es un poco extraño. Y me dijeron, no, no, se llama igual. Y yo, no se llama igual, los logos no ponen lo mismo. Bueno, never fucking mind, que estaremos pendientes de lo que vaya saliendo, pero hoy tenemos una nueva noticia, una muy, pero que muy nueva noticia, que tengo que compartir con todos vosotros y vosotras. Hoy en las redes sociales de Black Clover Mobile, en particular en la red social japonesa, en el Twitter de la versión japonesa del juego, nos han puesto una pequeña sorpresa, y es que parece ser que nuestro querido juego de móvil, que nuestro siguiente gacha predilecto, el mejor gacha de todos los tiempos, Black Clover Mobile, va a tener un opening. En plan celebración. La verdad es que me ha hecho bastante ilusión, de hecho, sobre todo me ha hecho, no os voy a mentir, sobre todo me ha hecho ilusión porque, uno, pienso que está más cerca, y porque, dos, evidentemente, pues oye, todo lo que sea crear expectación y todo lo demás alrededor del juego es algo, sobre todo, muy pero que muy bueno para que cuanta más player base haya al principio, sobre todo, pues mejor, ¿no? Así que vamos a revisar todas estas noticias, también os comentaré aprovechando unas cuantas cositas que se han ido viendo durante esta semanita e iremos viendo, ¿vale gente? Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de novedades de Black Clover Mobile y tal, pues suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, y vamos a ver qué es todo lo que nos ha enseñado la gente de Black Clover Mobile, ¿no? Lo primero, lo más importante, que es lo que se estaba diciendo, el nuevo opening relacionado con el juego. La verdad es que al principio me ha asustado un poquito, porque como lo han llamado de una forma distinta, y me han dicho por el chat, ¿no? La gente dice que es por la peli. No, no puede ser por la peli porque ellos mismos, bueno, ellos mismos no. La cuenta oficial de lo que vendría a ser la gente que está haciendo el opening, la gente que es propietaria de la canción, que es en este caso Clay, ya han confirmado que es para el juego. Pero sí que es cierto que aquí no dicen, bueno, sí, sí, ¿qué cojones? Si en todo el rato se llama Black Clover Mobile. Pasa es que cada uno lo llama de una forma distinta. De verdad, no entiendo. No entiendo por qué está haciendo esto la gente. Pero sí que es como conmemoración de Black Clover Mobile. Lo digo porque aquí, en la página oficial de Clay Oficial, que son los que han hecho en este caso el opening para el juego, también nos dicen esto, que Clay estará a cargo del tema principal de nueva aplicación de juego móvil, Black Clover Mobile, The Road to the Magic Emperor. Insisto, a lo mejor es que van a sacar 4 o 5 juegos de Black Clover distintos. A lo mejor es eso, quién sabe. De momento espero que no, pero quién sabe, ¿no? Y bueno, sin más, el opening ha venido acompañado de unas cuantas imágenes del juego que ya habíamos visto, la verdad. No tiene nada que envidiar a la presentación que hicieron en su momento en lo que vendría a ser la Jam Festa de 2022, que fue una auténtica preciosidad con ese opening tan bonito. Pero bueno, al final, pues tenemos un nuevo opening, tenemos algo que represente a nuestro juego, y yo quiero pensar que esto significa que está cerca. Oye, yo no le pondría un opening a algo que no está a punto de salir. No sé vosotros, yo no se lo pondría. Estaría trabajando en otras cosas. Pero oye, no sé qué está pensando la gente de marketing de esta empresa. Esperemos que esté, pues bueno, como os mencionaba, lo más cerca posible. Voy a poneroslo, espero que no me lo tire YouTube. Si me lo tira YouTube, pues tendré que borrar el vídeo y poner algo cringe de fondo. Así que voy a intentar no hablar mucho durante lo que dure esta cancioncita. Pero simplemente eso, que sepáis que es una campaña de publicidad para el juego en la que ya le han puesto opening. ¿Esto se utilizará para el juego? No lo creo, vamos, yo creo que no. Yo creo que cuando iniciemos el juego no nos sonará esta canción todo el rato. La típica cinemática de inicio, no va a ser un juego del estilo, ¿no? O sí, pero bueno, que me da bastante igual. Lo importante es que el juego salga, ¿vale? Así que vamos a verlo, va, vamos por allá. Voy bajando un poco Para evitar tener problemas, vaya. Igual sí que lo usan de cinemática para el juego. Dejádmelo en los comentarios, ¿qué pensáis? No he escuchado la canción realmente, ¿eh? Entera, vaya. Por encima, lo he pasado un poco por encima. Solo
Qué bonitos mis niños, ¿eh? ¡Momentazo! ¡Momentazo! ¿Y esta canción la han hecho exclusivamente para el juego? En plan, ¿es nueva? ¿La han creado ahora? ¿Y han dicho, sí, la vamos a utilizar para esto? ¿O es una canción que ya existía de antes? Porque yo al grupo no lo conozco, la verdad. ¡Mírala! ¡Don Power Ups! Ya me he leído el manga de Black Clover. Y hay una... Y hay un... Evidentemente no voy a hacer spoilers. Hay un panel en el que te dicen un poco el resumen de todos los poderes de Yuno. Y es como regalado. Está guapísimo. Bueno, y aquí tenemos el pedazo de opening para jueguitos. Sí, sí, es, efectivamente es para... A ver, podrían haber utilizado la canción y haber puesto un vídeo de fondo, pero no. Efectivamente es solo para el jueguito. Y sin más, quería, pues eso, dar un pequeño repaso a todas las noticias que han pasado recientemente. Aquí tenemos la publicación oficial del grupo de música, de Glay, que dicen que están muy contentos de evidentemente... Bueno, ¿lo dicen? No sé si lo dicen realmente. No, igual están súper tristes por ponerle la música a este juego, vaya. Pero bueno, su canción estará a cargo del tema principal de la nueva aplicación de juego de móvil. No sé, insisto, ¿qué pensáis? ¿Tendremos esta cancioncita cada vez que empecemos a jugar al juego? Los vamos a skipear absolutamente todos, ¿no? Pero oye, ¿la tendremos? ¿Quién sabe? Luego, más allá de eso, quería comentaros estas pequeñas publicaciones. Ya sabéis que Kaku, que Jin y esta gente que se dedica a publicar, pues bueno, leaks y tal, y publicaciones que no son muy... ¿Cómo decirlo? No son muy reales, no son muy... No están confirmadas, dejémoslo ahí. Pues recientemente ha posteado un par de imágenes, en particular esta y otra justo antes, que me recuerda mucho a un creador de contenido que sabéis que sigo yo mucho, entre comillas, creador de contenido, leaker, como lo queréis llamar, que sería Senju in Japan, que ya os he traído bastantes vídeos de esto, hablando sobre el Storm 5. Ya sabéis, ese juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Bueno, realmente no llevo esperando ese juego, pero vamos, un nuevo juego de Naruto. Ya sabéis que esa persona, cada 2x3, cada vez que ve un comentario llamativo, lo retuitea o pone una publicación con o bien una lupa o, por norma general, el señor espía. El señor espía que, obviamente, pues bueno, este señor también se ha dedicado a postear. No sé, se ve que ha cogido ese vicio. Me ha hecho muchísima gracia y quería comentároslo. Pues bueno, hace un par de días, el día 17 de enero, este señor posteó esta imagen y una lupita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que sabe cosas? Bueno, a priori, gente con la que se lleva bien este señor está actualmente de moderadora del canal de Discord oficial de Black Clover Mobile. ¿Cómo lo han conseguido? No lo sé, la verdad, porque esa gente se ha dedicado a compartir información sobre la beta y sobre cosas que no debería haber compartido una auténtica barbaridad de veces. Pero por lo visto lo han conseguido y a lo mejor, quién sabe, tiene información interesante. Así que, como siempre, ya sabéis que voy a seguir trayendo información que traiga este señor, porque lo más normal sería que acertase. Parece ser que tiene información en cierto modo privilegiada. Así que bueno, me alegro de que siga posteando cositas, me alegro de seguir viendo cosas por aquí. Al final podrían ser cosas también de la peli, con lo cual tampoco nos ilusionemos, pero lo importante de hoy era la noticia de lo que sería el opening, ¿no? En cuanto a las publicaciones de la página oficial de Twitter japonesa, siguen posteando cositas. Tenemos por aquí el lo que sería el calendario de enero, y han seguido posteando pues alguna que otra imagen por aquí, como podría ser la de hasta dentro de la base, unas cuantas imágenes de lo que sería la gente trabajando, que esto ya, si no recuerdo mal, lo comenté en el anterior vídeo, trabajando lo que sería el audio, que yo creo que sería lo último que ponen en el juego, y más imágenes y vídeos sobre lo que sería Nozel, el último personaje que presentaron. ¿Cuándo llegará? De nuevo, no lo sé, no hay fecha. En cuanto haya fecha, lo he dicho muchas veces, tendréis un rótulo gigante que ponga Black Clover, quedan no sé cuántos días. Tenéis un contador a los Digref. No os preocupéis porque estoy seguro de que lo tendréis. No sé, que después de leer el manga, pues evidentemente quiero que salga. O sea, necesito un Nozel en mi vida. Lo necesito, es lo que hay, lo necesito. Así que iremos viendo, vaya. Con muchas ganas de este jueguito, de verdad. Si es que después de probar la beta, el juego es una auténtica maravilla. Más allá de eso, la cuenta global, que es lo que me desanima un poco. Recordad que se rumoreaba y se decía, bueno, es que yo creo que lo dijeron en alguna que otra publicación, que el juego iba a ser global release. De hecho, se mencionaba en su momento, con las publicaciones que había fijadas y tal, daba a entender que el juego sería global release, que saldría al mismo tiempo en las dos versiones. Pues bueno, la versión global no está posteando lo mismo que la versión japonesa. Están posteando simplemente unas cuantas imágenes y ya está. Y ni siquiera, por ejemplo, por poneros un ejemplo,
han posteado el calendario, cosa que siempre solían hacer. El calendario que por aquí veis de enero, pues el último que posteó Black Clover Mobile en la versión global fue el de diciembre, ¿no? El de Navidad. No sé por qué está pasando esto, la verdad. Simplemente, pues bueno, en el caso de que el juego salga un poco más tarde en la versión global, me molestaría, pero le daríamos caña directamente a la versión japonesa, aprenderíamos lo máximo posible y luego estaríamos preparados para cuando salga la versión global, ¿no? Y luego recordad que si queréis publicaciones oficiales en español, tenéis el Facebook. Yo no uso Facebook, pero que sepáis que existe, que sepáis que está. Simplemente os lo comento, vaya. Así que dadle caña. Nada más, gente. Quiero pensar que Black Clover Wild está a la vuelta de la esquina. Yo le pondría un opening, algo que no está por salir. Así que vamos a esperar. Yo sí, lo sigo diciendo, yo creo que para marzo debería estar acompañado con la peli para que haya un hype enorme. Y luego, justo después de la peli, que te digan, oye, continuación del anime en 2024. Yo con eso, yo soy feliz. Así que nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy estoy un poco más hypeado de lo habitual y espero que todo salga bien. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!